lo bueno, lo feo y lo curioso de este primer clásico nacional en la historia de la Liga MX Femenil. Bueno, lo bueno fue la victoria del rebaño sagrado que se impuso 4-2 en casa, dando un golpe de autoridad ante las Águilas del América Femenil con 4 goles, 2 de su capitana Tania Morales, una de Daniela Carrandi y uno más también de Arlet Tobar. Sin duda alguna fuimos testigos de lo curioso, aquello que nos dio más curiosidad y aquello que pues destacó más del partido fue el primer gol olímpico en la historia de la Liga MX Femenil, cobrado por Tania Morales desde el tiro de esquina. Magistral su actuación, magistral la definición y el cobro que hizo, el primer gol olímpico en la historia femenil es de Chivas. Y bueno, lo feo que vimos en el partido va para las Águilas del América, que tienen que remontar en casa, tienen que buscar la manera de sacar la victoria. Recordemos que en la Liga MX Femenil no hay gol de visitante, entonces si llega a haber un empate en el partido de vuelta, se tendrán que ir directo a penales. Esto fue lo bueno, lo curioso y lo feo de este primer clásico nacional en la historia de la Liga MX Femenil. Para Playmakers, Carla Romero.